Buenos días. Agradecemos que por favor todas las personas empiecen a ubicarse en sus espacios. Las señoras y señores representantes del Ejecutivo, por favor ubicarse en la mesa principal. Ya vamos a dar inicio con la actividad. Tejiendo Desarrollo lo que hace es fomentar los espacios de coordinación. Hay muchas instituciones en el territorio, instituciones que tienen visión sectorial, pero lo que nos interesa es que se busque o que fomentemos esa visión desde el propio territorio. Ustedes son los que mejor saben qué necesidades, pero todos podemos priorizar proyectos que fomenten el desarrollo de todos. ¿Qué es lo que procura hacer Puente del Desarrollo? ¿De dónde partimos? Hay una realidad de pobreza extrema en el país, es clara, es evidente, y viene en la zona, es palpable. Como país tenemos una serie de instituciones que dan ciertos apoyos a las personas en pobreza, de las familias y la oferta institucional en muchas instituciones. Es ahí donde hemos instituido la figura del cogestor. Aquí hay un criterio técnico que demostró que de 22 fincas, 22 lugares, de acuerdo a la oferta y la demanda, era el lugar ideal. Eso responde a un estudio técnico de 22 fincas y ya. Sí, muy buenos días. En realidad, lo que hemos hecho en el tema de obreros es trabajar articuladamente, tal y como se nos ha pedido de parte del señor presidente de la República. Pero quiero hacer énfasis en ese trabajo de articulación también desde el mandato de cada una de las instituciones. ¿En qué nos puede ayudar una? ¿En qué nos puede ayudar otra? Y así es como lo estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias. Y me he dado cuenta las injusticias que se están haciendo en esta comunidad. Hay gente aquí que tienen más de 50 años de vivir y no tienen título. En estos momentos, el Parque Nacional Corcovado es la primera área silvestre protegida que está inscrita en el registro público como un área consolidada. Siempre, nosotros vivimos a la orilla del río. Nuestra cultura es el río. Somos conscientes de los esfuerzos que han efectuado las municipalidades de la zona para tratar de abordar el tema. Hay que decir que en el proceso, cada vez que se trataba de identificar un terreno como posible candidato, inmediatamente subía. Muy buenas tardes a todos los presentes y especialmente a los miembros del Poder Ejecutivo aquí representados y de otras instituciones del Estado costarricense, que como bien se ha reconocido hoy aquí, en muy pocas ocasiones nos han invitado o han venido a esta zona sur tan importante, tan rica, históricamente una zona de luchadores, hombres y mujeres valientes, pero que bueno, en el pasado eso no fue de interés de ninguno de los gobiernos que en este país han ocupado la Casa Presidencial y los distintos ministerios. Hoy pareciera que con este nuevo gobierno existe un interés que nosotros realmente empezamos a reconocer y también les felicitamos por estar acá. Reconozco y conozco lo que sucede por aquí porque vengo frecuentemente y es una preocupación real y efectiva la que ustedes nos presentan y la que queremos tratar de dar solución. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de gobierno que ha estado con nosotros, quiero agradecerle a la gente de Ciudad Cortés que me trajo una remembranza de lo que fue Ciudad Cortés hace algunos años, la cual colgaremos en nuestra casa presidencial como un recuerdo de esta visita y además como un recuerdo el compromiso que estamos adquiriendo aquí de acercarnos a las comunidades y de tener una relación fluida con ustedes.